Bueno, pues poco a poco, ¿no? Eh, yo creo que bueno, ya en esta última fase de, en la que estamos, en esta fase 2, pues la cosa va camino de la nueva normalidad y está claro que bueno tenemos que prepararnos en, los, en estos días para, si todo va bien y como se anuncia, pues entrar en la fase 3. Bueno, y con la, line, la idea de, de seguir avanzando, dando pasos, eh, pues ciertos sin imprudencia, uh, que es lo que toca ahora, ¿no? No relajarnos, no rebajar la intensidad en cuanto a, a todas las medidas, comportamientos que estamos, eh, que tenemos y que nos hemos impuesto en general toda la sociedad, eh, porque bueno, de, de la buena ejecución y del buen desarrollo, del cumplimiento de estos principios, va a ser que bueno, eh, si consigamos antes eh, la nueva normalidad. ¿no? Así que, bueno, espero que que en los próximos días eh, se nos anuncie entrar en la fase 3 y bueno desde el Ayuntamiento iremos acompañando como, como no puede ser de otra manera pues eh, esa incorporación o ese avance que como sociedad todos estamos haciendo. ¿no? Bueno eh, todas las que se han podido ejecutar, tenemos la playa San Marco, las obras RAM, eh, ...los techados de las instalaciones deportivas... ...de dos de ellas, ya hay una que arrancó la semana pasada... ...la otra está, espero que se termine antes de, de verano... ...hemos, si bien en el desconcierto... Y ...incluso por los técnicos inicialmente... ...que se entendían que todo esto suponía el parón... ...bueno, hemos empujado desde el punto de vista político... ...para cumpliendo la ley, obviamente dentro del marco de la ley... Eh, que las cosas no se parasen, ¿no? Bueno, todo está cogiendo una nueva dinámica, las limitaciones ya se están alzando, los plazos administrativos, incluso los, los plazos procesales, judiciales. O sea que bueno, vamos camino de la, de la normalidad, de la nueva normalidad también, ¿no? Bueno, eh, eh, había una previsión de mayo, ya está terminado todo el paseo, eh, ahora faltan algunos elementos, que el hecho primero los desprendimientos. De o último momento fue los desprendimientos que también han supuesto un retraso, no? ...desprendimiento me refiero y al cierre de la vía que comunica los ralejos e Ico, también obviamente la situación de alarma y todas las limitaciones que se han impuesto, uh, pues ha supuesto algún retraso. Pero bueno, a día de hoy está prácticamente terminada las actuaciones, pendiente de algunos remates. Esperemos en estos días abrir los baños incluso. Eh, ...y bueno, en la medida que falten que colocar... ...esos pequeños elementos, un banco, unas pérgolas... ...pero de resto, bueno, todo va a un ritmo... Eh, ...razonable dentro de las limitaciones que por supuesto... ...hemos tenido con la declaración del estado de alarma, ¿no?... ...bueno, no, lo único que se ha hecho es trasladar... ...es decir, eh, hemos dictado bandos, o un bando... ...con la idea de favorecer que la actividad de restauración... ...todos los negocios de restauración, pudieran encontrar... Uh, o tener eh, las limitaciones, la pérdida de ocupación por las limitaciones tanto en las terrazas como en el interior de los locales según las la fases en las que hemos estado. Bueno, pues lo que hemos hecho es dictar un bando y favorecer y ayudar desde el ayuntamiento a que aquellos eh, negocios, aquellos locales de restauración, aquellos bares y cafeterías que tuvieran necesidad de más espacio a la vista de las limitaciones que se les imponían, pues eh, hemos eh, habilitado incluso en zonas de calle, ¿no? eh, ampliando en algún momento las terrazas. Lo que ha pasado es que por la necesidad de esa ampliación se ha visto que tenía sentido eh, que esa terraza estuviera en una zona de reservada para discapacitados, pero obviamente con una alternativa. ...que se le buscó, eh, pues eh, en el mismo lugar, ¿no?... Eh, ...por lo tanto, no hay más que esa situación... Eh, ...y que alguien ha querido sacar eh, rédito o juego político... ...cuando no lo hay, eh, no se ha suprimido... ...se ha trasladado la, lo que era la plaza para discapacitados... ...sabiendo que la ratio NICO se cumple, yo creo que bien... ...por encima incluso de, lo, de los criterios razonables y mínimos, ¿no?... Bueno, ya eh, se ha abierto un sentido en estos días eh, y esperamos que en esta semana se cumpla también lo, lo anunciado por parte del presidente del Cabildo. ¿no? Nosotros no hemos más que tenido, hemos sido prudentes porque hay personas que bueno, se han jugado la vida, la ejecución en ese tramo de las obras necesarias para abrir la vía son unos trabajos muy comprometidos, donde hay mucha gente que se está jugando la vida, por lo tanto no hemos metido más presión, además hemos tenido la lealtad del presidente del Cabildo, que en todo momento nos, nos ha dicho y nos ha ido contando, bien por videoconferencia o con llamadas telefónicas en determinado momento, y bueno, eh, es verdad que ha sido una situación muy complicada que ha tenido que sufrir toda la zona del noroeste. Pero bueno, lo que esperamos es que lo que queda por abrir, que es el sentido eh, de Ico a Santa Cruz, se pueda hacer en estos días eh, lo antes posible, ¿no? Pero siempre sin pedir que se aceleren las cosas, porque insisto, está las actuaciones en una zona muy muy comprometida y primero tiene que ser la seguridad de las personas, ¿no? de la gente que está corriendo el riesgo a la hora de ejecutar esos trabajos. Esto es lo que ha supuesto ese bueno el aislamiento que tiene la comarca noroeste y me vale el compromiso que nos hemos dado, que ha manifestado el presidente del Cabildo de que en cuanto se abra y se resuelva la cuestión del del cierre, ahora falta un carril, pero cuando se resuelva esta cuestión eh, nos había anunciado el presidente del Cabildo de sentarnos lo antes posible para poner encima de la mesa una hoja de ruta que tenga que ver con un proyecto que suponga la seguridad para eh, ese tramo, eh, seguridad del tráfico, seguridad de las personas que, y que sea con el mayor respeto medioambiental. ¿no? Es el, el compromiso que sí que le voy yo personalmente a exigir al, al presidente del Cabildo, poner encima de la mesa. Una propuesta, una hoja ruta con una propuesta técnica que obviamente sea segura y, sobre todo, que suponga el mayor respeto medioambiental a la zona, porque bueno, yo vengo manifestando de la experiencia o la lección que me dio pues, la vida y la oportunidad de poder colaborar en el, de, en el tiempo de la ejecución del tramo entre y ERJO en el proceso expropiatorio y de ahí aprendí cosas no se hicieron cosas positivas las mejoras de las indemnizaciones e incluso un proceso de sustitución de las viviendas eh, para autoconstruirlas en suelo rústico no eh, pero sí aprendí algo que es que la gente está cansada de seguir machacando nuestro territorio si queremos seguir apostando por el turismo a pesar de la necesidad de la diversificación está claro que el paisaje es fundamental para que seamos un destino de primera, como queremos ser y como lo somos. Así que eh, tendrá que ser con el mayor respeto medioambiental. Nos sirve el compromiso de sentarnos y establecer esa hoja de ruta ¿no? uh, para poner fin, obviamente, a la situación de aislamiento que ha tenido esta comarca. ¿no? Que no se convierta, en definitiva, tampoco en cuanto al tiempo, uh, uh, un nuevo túnel de Erjos, no Eso es lo que esperamos y deseamos todos. ¿no? Nosotros hemos sacado adelante una campaña de Quédate en ICO, Vene ¿no? eh, ICO, porque eh, además utilizando lo que fue nuestro vídeo promocional desde el punto de vista turístico, comercial, en todos los sentidos, porque ese vídeo que presentamos en Fitur era un vídeo donde se hablaba del turismo, pero que el turismo también tiene que ver con nuestras posibilidades, que es el comercio, cultura, gastronomía. Bueno, pues ese vídeo que presentamos en Fitur, que era un vídeo promocional de ICO, eh, lo hemos, ...le hemos añadido un, un hafta que es quédate en Canarias, Vena y Co. ¿no? Eh, está claro que lo local ha permitido salir, a, salir adelante en todos los sentidos de, de esta crisis. Han sido los ayuntamientos los que hemos llegado antes que otras instituciones eh, y han sido los comercios pues locales, pequeños, los que han estado ahí pues jugándose incluso la vida en determinados momentos. ¿no? Ahora tenemos que apostar por ello. La situación del entramado local. Eh, es complicada y las instituciones tenemos que hacer los esfuerzos necesarios bueno, para, para ayudarles. ¿no? Y de eso depende también que el Estado despe despeje ya las incógnitas en cuanto a la utilización del remanente. ¿no? Hoy mismo acabo de aprobar la liquidación. ...el remanente sigue creciendo, supera ya los 20 millones... ...además de todos los 20 y largos millones que tenemos los bancos... ...bueno, lo que pretendemos es no malgastar... ...sino gestionar esos recursos y ponerlos a disposición de nuestros vecinos, ¿no?... ...no sólo para potenciar la acción social... ...sino también y especialmente... ...para ayudar a que todo el entramado socioeconómico municipal esté... ...lo suficientemente fuerte para abordar... Eh, ...la crisis a la que nos enfrentamos... La que nos estamos enfrentando y nos vamos a seguir enfrentando en los próximos meses. ¿no? Bueno, eh, agradezco la oportunidad que me da el medio eh, para dirigirme a, a los vecinos de ICO y general de, de Tenerife. ¿no? Eh, estamos en la fase 2 y entraremos próximamente en la fase 3. Esto no significa que tengamos que lanzar las campanas al vuelo, tenemos que seguir siendo responsables. No tener prisa eh, y, y entender que, si bien hemos superado una parte muy importante que era evitar el colapso de nuestros hospitales en nuestras UCI, eh, ahora tenemos que no desesperarnos y nos dar los pasos necesarios, cumplir siempre. La, las normas, los criterios que se nos van dando en todo momento, utilizar la mascarilla, cumplir con los distanciamientos sociales, sumamente importante, no, no relajarnos en, de, en definitiva, ¿no? sino seguir ahí insistiendo en eh, exigirnos todos el cumplimiento de esas medidas, ¿no? mayores, jóvenes, ¿no? una mención especial a los jóvenes, que sé que se tiene muchas ganas, que, que sé que llega el verano que vamos a nuestras playas eh, y que se nos permite en determinado momento eh, cumplir eh, con un encuentro, pero en un número determinado de personas, ¿no? Eh, insistir en lo importante que es el distanciamiento social, los dos metros, y sobre todo el uso de la mascarilla. Acabamos de terminar una Junta Local de Seguridad y donde tanto el director del centro de salud de la zona básica de salud, eh, Pablo Esteves, como los representantes de la policía local y de la Guardia Civil, ponían de manifiesto la insistencia en intentar trasladar un mensaje de prudencia, de responsabilidad, de no tirar las campanas al vuelo, de no desesperarnos y eh, ir dando los pasos poco a poco, pero cumpliendo con las exigencias que es el distanciamiento social y el uso de, de la mascarilla que se ha revelado como un elemento muy importante para luchar frente al COVID. Un saludo e insistir que ahora más que nunca pues, tenemos que estar unidos y ser eh, cumplidores eh, fieles de todas las normas que se nos van dando en, en, en todo momento. Un saludo y sobre todo pues, mucha salud y a seguir cuidándose.